Muy buenos días, queridos radio escuchas y televidentes de UCSG Radio y Televisión, desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esta mañana, pues, tenemos eh, la grata visita del doctor Guillermo Pizarro Vidal. Él es eh, cirujano, ortopedista y traumatólogo, eh, especializado en eh, ortopedia infantil, además. Es profesor de la Universidad Católica y profesor también de la Universidad de Guayaquil es especialista en proyectos administrativos educativos y eh, además pues es eh, máster en educación superior un verdadero currículum mi querido doctor y para tratar pues un tema tan interesante tan importante que eso atañe a todos los ciudadanos no es que eh, necesariamente uno debe estar enfermo ¿no? para cuidarlo, sino que debe cuidarlo en lo sano para no enfermar. Y este es, pues, la columna vertebral. Correcto. ¿Qué dice usted, mi doctor? Vamos a tratar todo lo que se trata, <laughs> redundando el término, vamos a tratar sobre la, la, el pilar fundamental del cuerpo humano, que es la columna vertebral. ¿Por qué se producen esos dolores en el cuello? ¿Por qué ese dolor en la, en, en la parte dorsal de la espalda, que es la dorsalgia? En la parte baja de los riñones, que mucha gente dice, doctor, ¿me están doliendo los riñones? A lo mejor son, a lo mejor no, y es la columna. Y la famosa sacralgia, ¿no? O sea, al final de donde la espalda termina su nombre. Así es. Así es. Bienvenido, doctor. Bienvenido bueno, a este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Y creo que es una de las misiones nuestras como educadores y como profesionales la de educar. Y una de las situaciones es educar en, en salud. no La deseabilidad que nosotros deseamos, y discúlpenme la redundancia, en, en asuntos de nuestro cuerpo, hay que poner a consideración muchas cosas. Tenemos nosotros la responsabilidad de tener un cuerpo sano y debemos tener un cuerpo sano. Sabemos que los conceptos de salud a veces son difícil de tenerlo, claro, ¿no? Porque es el bienestar no solamente de, del, del cuerpo, sino de la mente, económico, social y difícilmente se puede tener salud completa porque nos puede faltar uno de los de cualquiera de esos componentes componentes de la salud. Así es. Sí. Así es. Eh, usted lo ha mencionado, la columna vertebral es el eje de nuestro cuerpo. Es donde prácticamente está convergiendo todas las, las Toda la estructuras. actividad del cuerpo humano. ¿no? Y todas las estructuras. Así es. es verdad que somos, yo siempre lo digo a nivel no solamente de mis pacientes, sino a nivel de mis estudiantes, somos perfectos. Nosotros íntegramente como, como seres humanos somos perfectos. Nuestra imperfección está en la forma de pensar, que pensamos quizás diferentes de los otros y también de actuar. Entonces ahí está nuestra, nuestra trampa que nos dejó el divino creador, ¿no es cierto? Así que es. es la de eh, bueno pensar diferente que también es bueno, ¿no? Pero somos perfectos. Así es. Sí. El hecho de estar acá, el hecho de poder estar compartiendo, eso es una maravilla. Así es. Y sobre todo pues eh, el gusto que tenemos aquí eh, como profesores que somos, ¿no? de poder transmitir estas, estos conocimientos a la ciudadanía para que vivan mejor, ¿no? Para que tengan una mejor eh, situación de vida. Así es. Doctor, nos vamos a ir de arriba para abajo. Correcto. ¿no? ¿Qué le parece si comenzamos con el cuello? Sí. Mire, la columna vertebral, como quizás el, el concepto es una columna, está formada de superposición de piezas óseas, ¿sí?, que se bueno la llamamos vértebras que tiene características importantes en toda su constitución a columna por eso tenemos la parte cervical la parte torácica la parte lumbar y la parte sacrocoxis que es la parte terminal de la columna parte terminal de la columna de, especialmente la parte sacra que se une con unos huesos que forman ya la pelvis y van a constituir la pelvis los la, los huesos este, Iliacos. coxales o, o ilíacos. ¿no? Entonces, vemos cómo se constituye la pelvis gracias a esa estabilidad que va a adquirir en la parte sacra, es decir, la parte, podríamos decir, antepenúltima de la, de, de la finalización de la columna vertebral. No, porque la otra eh, porción que sería el coccis, es un, es un rudimento de la cola. De eso, nos en, eh, si nos eh, da el tiempo, pues vamos a hablar porque hay personas que con una caída, usted Correcto. sabe, ¿no? Se rompe el huesecillo eso sí. y vaya a ver los dolores que tiene esa. Sí, ahí se producen las famosas coccigodinia entonces, eh, que son padecimientos no son eh, muy, muy molestosos no se puede poner sentarse, tiene que usar unos unos asientos ortopédicos y, para tratar de no y, y una actividad fisiológica presionar. como es del ir al baño correcto es dolorosísimo sí. ¿no? y ese el único tratamiento de lo que yo conozco es quirúrgico sí porque así no es. hay otro e incluso hay que sacar el coxis así es así sí. es. es un huesito sí, así es un, porque pequeñito. ahí también están insertándose ligamentos y músculos de la región perineal Obvio que no son todos de la región perineal, pero sí forman una, un elemento importante de este segmento de la parte perineal, de la parte de, de, de la base del suelo de la pelvis. El estudio imagenológico, en este caso con resonancia magnética, nosotros vemos protrusiones discales. ¿Qué es la protrusión discal? Nosotros sabemos por por anatomía, que el ligamento vertebral común posterior es el que contiene al disco intervertebral. Entonces, pero este puede ceder un poquito y se hace una protrusión. No necesariamente debe de ser una compresión a nivel del saco dural o a nivel de la médula, sino solamente una protrusión. Entonces, no... cuando decimos protrusiones, podemos tener 6, 7, 8, 9, 10 protrusiones, pero esas no son necesariamente hernias. Ah, es eso. No es vestido. el disco el que está metido. Cuando decimos una hernia... Ya el disco rompió el ligamento vertebral común posterior, se metió al canal raquídeo y está comprimiendo la Los médula nervios. espinal. Correcto, correcto. correcto. O el saco dural. Las raíces. Excelente. Entonces, por eso es que a veces decimos, me han dicho que tengo 8, 9, 10 hernias. Sí, porque eso, no, eso uno real... se, se, se asusta. <laughs> se sorprende. Con, Con respecto... respecto desde la osteopenia, porque ella dice que tiene osteopenia y como tiene 60 años, yo creo que 60 años tiene osteopenia. Está normal. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos desgastamos. Poco a poco vamos perdiendo masa ósea. Desde los 35 años, el ser humano comienza a perder masa ósea. Y la masa ósea se diagnostica por una densitometría ósea. Entonces, y la densitometría es lo que nos va a dar el diagnóstico de osteopenia u osteoporosis, ¿no es cierto? Pero es normal. O sea, no hay que asustarse. Nos vamos a desgastar. Eso, ah, sí. eso es así. Y bendito Dios que eh, tiene esa edad y está... Está todavía El, vida el vida. asunto del Juanete... Ya, con respecto del, del Halus Valgus, que también se llama el Juanete, eh, bueno, está bien, tiene que tomarse la radiografía porque hay que valorar. Hay que valorar, ¿por qué? Porque puede, si hay daño articular, entonces ya la técnica puede cambiar, ¿no? Si no hay daño articular... Ella hacía referencia de una amiga que había recidivado, eh, después de la cirugía había recidivado, pero a veces recidivan por algunas cosas. A veces lo que se lo que se elimina nomás es el, 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 el buño, lo que nosotros llamamos, es decir, la exostosis de, y la cortamos y no hacemos la reparación ortopédica que es la de los músculos. Entonces ah, ahí sí. lo que estamos nomás haciendo es cosmético ah, y sí. lo cosmético de nuevo vuelve a salir la el, el, el exostosis. O sea, no es una no es una No es una corrección completa, es, es una corrección es. incompleta porque la corrección completa de Halus Valgo debe de ir orientada también también al mecanismo muscular, sí, los músculos en este caso de la región plantar interna que va al dedo gordo, entonces son esos los que hay que movilizar y Mire, hacer las aplicaturas. De las ahí. operaciones que yo he visto, ¿no? uh -huh. todas han quedado perfectamente. Sí, van bien. bien. Pero también no. el uso del calzado es importante. Claro. Evitar completamente calzados de tipo puntiagudos. ¿Por qué? Porque si son zapatos puntiagudos de nuevo recidiva. Sí. Entonces tiene que ser un zapato de, de, de punta cuadrada o redonda. La recomendación sería entonces que se haga una cirugía sí, Reconstructiva No, no, no tener ¿no? Ni temores eh, eh, a la cirugía así, en manos así. expertas no hay problema. La, la cosmética sí puede recibir. Esa ¿o sí, o sea, sí esa. porque nomás está sacando nomás el exostosis. La, 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 parte la, la parte ósea sí, que, que es el cachito, dice, es esa, ¿no? sí. es Pero sí. la otra sí ya le reconstruye y queda perfectamente. Yo he, sí. Los casos que yo he sí. visto son maravillosos. Sí. Sí. No sí. Se y ahora sí acepta por... con anestesia local, local sí, percutánea y todo esto. Así Entonces es. yo creo que... No eh, hay problema. Doctor, yo le quedo muy agradecido por su asistencia a la invitación de este a usted, programa. A usted. Agradezco a todos eh, nuestros radioescuchas y televidentes y a las personas que han intervenido. Ojalá pues les hayamos dado algún buen consejo. Eh, recuerden, el reprise de este programa es a las ocho y media, me parece, de la noche. Eh, y de aquí pues el siguiente programa es la próxima semana, los días martes y jueves a las 9 de la mañana. Les deseo pues que pasen un feliz fin de semana y cuiden su salud. Que pasen bien. Buenos días.